Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tenemos que adivinar a los jóvenes en bóveda de conocimiento por un rato, encontrar las velas finales del cubilis en bóveda de conocimiento, atraparlos en bóveda de conocimiento y revivirlos con un espíritu de bóveda de conocimiento. ¡Vamos a ello! Las dos velas de temporada se encuentran en la primera, en la parte derecha de la zona aparecida. La segunda se encuentra en la parte izquierda, junto a la escalera vertical, junto a la estrella. La tercera se encuentra en la escalera, en la parte izquierda. La cuarta se encuentra en medio del pasadizo, antes de llegar a la primera plataforma. La quinta se encuentra al frente de la primera plataforma. La sexta se encuentra junto a la escalera vertical, que se encuentra a la espalda de la primera plataforma. La séptima se encuentra en el segundo piso, en la parte izquierda. Y la octava se encuentra en el segundo piso también, frente a la puerta de cuatro jugadores. Para la misión de atrapar la luz en bóveda de conocimiento tendremos que atrapar esta luz amarilla que se encuentra patrullando por la zona principal o el piso 1 de bóveda. Siempre en esta zona donde estoy en estos momentos pasará la luz, entonces podemos esperarla si queremos y al momento de saltar con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra siguiente misión tendremos que admirar el árbol joven en bóveda de conocimiento por un rato. Este árbol se encuentra en la parte izquierda de la primera plataforma. Nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez completado el minuto, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Oh, por Dios, ahí vienen, no puede ser. Muy bien. Ahora, para lo que viene siendo la siguiente misión, que sería revivir memoria de espíritu, tendremos que revivir cualquier memoria que se encuentre en bóveda de conocimiento. En este caso, lo que hemos hecho es abrir la puerta de cuatro jugadores, porque en el interior se encuentra el espíritu que vamos a revivir. Es un espíritu cortito, y de paso hay un pastel en el camino. Así de que, lo reviviremos, y es un espíritu de seguir. Una vez completado el espíritu, tendremos que reír sus memorias alzándole la velita. Al momento de completar todo el espíritu y los recuerdos, con ello la misión será completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra última misión tendremos que ir al cuarto piso, para ello podemos utilizar cualquier método que queramos utilizar sin ningún problema y lleguemos al cuarto piso. En este caso he utilizado el rocket y también estoy utilizando la velita blanca para poder llegar, que sería básicamente la forma en la cual de dos podría ser más fácil. Una vez llegados al cuarto piso, nos encontraremos con el arco iris que podremos admirar en esta parte. Al momento de llegar a la parte derecha con el pastel, con ello la misión estará completada. Y serán las cuatro misiones del día de hoy, 24 de noviembre de 2023. Ha sido un placer poder ayudar. Gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Un saludo para Esther García. ¿Qué? Un saludo para Esther García. Aquí también lo comemos y hace muy parecido. ¡Ah, en serio! Aquí se llama ese al niño leche de tigre. Sí. Al juguito ese raro, medio blanquizo. No sé, o sea, depende de dónde lo preparen. Yo veo que en tiendas locales, como que el juguito queda medio rojizo. Y luego en restaurantes veo que queda más blanquito, más rosadito. Entonces, es curioso, Principalmente lleva lima. Ah, ok, le dicen lima en lugar de limón. Porque tengo entendido que en Europa el limón es amarillo y dulce. Y acá pues es redondito, verde y ácido. Cebolla morada, ajá, también utilizamos mucho eso. Acá no utilizamos mucho la cebolla blanca. Cilantro, que aquí tiene un nombre un poco diferente. Chile y el pescado, utilizan chile. Ok, creo que es otro nombre de lo que nosotros conocemos como rocoto o pimentón. No, es rocoto, sí. Y el pescado, se hace mucho con pez espada. No me acuerdo con qué pez hace acá. Se hace, creo que con el pez, diría normal, estándar, clásico de toda la vida. Porque, pero últimamente están vendiendo más ceviche mixto, porque digamos que el ceviche en sí está caro. O sea, el pescado está caro. Entonces ahora lo están combinando con pulpo, con otros mariscos, con pota, que creo que también es el nombre de una de esas cosas. No estoy
así se llama. Y otras cosas también, ¿no? Como los agregados. Entonces, es curioso, con pez y espada. Creo que nunca he probado un ceviche con pez y espada. En mi opinión es un plato peculiar, pero está bueno. No lo suelo comer con regularidad, pues es casi crudo. ¿A ti te gusta? Mira, yo tampoco lo como mucho. Principalmente también porque se ha vuelto muy caro últimamente. Por no sé por qué, por la escasez. No sé si es por escasez de pescado o porque, como saben que el pescado es tan codiciado, pues le suben el precio por molestar. Pero en principio lo como a veces. Hay platos que cuestan lo suyo. Que aquí, por ejemplo, llegan a costar 15 euros o 10 euros. 10 euros, creo que 10 euros es un precio más realista. 10 euros por un plato. Entonces, no es algo como que quieras gastar todos los días. No lo como tampoco con regularidad. Pero generalmente, ¿sabes cuándo se consume? Cuando van a la playa. Sí, cuando van a la playa. ¿Por qué? Porque pues hay restaurantes, cevicherías y esas cosas cerca de esos lugares. Entonces, es como que puedes comprar ceviche, chicharrón de pescado, que es exquisito el chicharrón de pescado. Lo como con mayonesa, aunque sé que pues la mayonesa no ayuda mucho con el peso, pero hey, la mayonesa es riquísima con el chicharrón de pescado. También lo combinamos con la gaseosa Inca Kola, que es una gaseosa peruana, o bueno, era peruana antes que la compré Coca-Cola. Y pues que llega el punto en el cual uno se, o sea, en fin, la gaseosa en Coca-Cola es riquísima, es una, se acompaña con eso. Y si no, pues Coca-Cola también. Esto no está promocionado. En fin, gracias, Tere García, por preguntar. Y sí, bueno, te acabo de decir básicamente lo que se hace generalmente por aquí, o cómo se come, o cuándo se come ceviche también. Y sí, también se come en las ocasiones especiales. Hay personas que no quieren tanto picante, entonces hay ciertos lugares donde les puedes decir que le quita el picante. Porque hay algunas personas que no pueden tolerar el rocoto o chile en tu caso. True Agent Zero. Páramo. Quisiera ser. Es que sí, hay gente que le dice de una forma distinta. No les culpo, pero la forma correcta es páramo. En fin. Y Jade R. No te veo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo has estado y cómo te ha ido? Un saludito para ti. Gracias por haber vuelto a ver los videos. Espero haberte podido ayudar o al menos acompañado tu día. Gracias a todos por haber comentado y anterior. Cuídense mucho, nos vemos después. Espero verlas en el video de mañana. Nos vemos.